Todos hemos sentido ansiedad en algún momento, ante un examen, una entrevista de trabajo, una exposición en público. Pero cuando se instala en nuestras vidas, comenzando a limitar nuestro día a día tras una ruptura, una pérdida de un ser querido o simplemente y sin razón aparente, es cuando la ansiedad comienza a preocuparnos. Ahora bien, ¿qué es la ansiedad y de qué manera nos afecta? Para empezar, la ansiedad es una respuesta adaptativa del ser humano, siempre que sea proporcionada por un estímulo que la desencadena. Es una señal de alarma, que si se prolonga en tiempo sin motivo aparente, nos está avisando que tenemos algo que revisar en nuestra vida. Síntomas y signos. Los síntomas del trastorno de ansiedad pueden ser preocupación por determinados asuntos o acontecimientos como el COVID-19, dificultad para lidiar con situaciones de incertidumbre, temperamento indeciso y miedo a tomar decisión, incapacidad para olvidar una preocupación, incapacidad para relajarse, dificultad para concentrarse, signos y síntomas físicos, fatiga y agitación, trastornos del sueño, temblor, tensión muscular o dolores musculares, nerviosismo o tendencia de sobresaltos, irritabilidad, sudoración, náuseas, diarrea o síndrome del intestino irritable. Otro día más. Dios, ¿hasta cuándo vamos a estar así? Tengo miedo, no sé qué va a pasar. Es horrible esta incertidumbre. Todo esto me desespera. Quiero aprovechar que hoy puedo salir a hacer algo útil que me haga distraer de esta situación tan fea que siento. Debo limpiarme las manos. Debo limpiarlas muy bien. No se me puede olvidar eso. Dios, ¿qué hago? No quiero que nadie me hable. Todos hablan de lo mismo. Ya no quiero escuchar nada de eso. Tengo que desinfectar mis manos otra vez. Necesito sentarme un momento, pero me da terror contagiarme. Y si el virus está aquí, no quiero morir. La gente no entiende cómo me siento. Tengo miedo constante de que me enferme. No puedo controlar esta sensación. Por fin llegué. Me siento más segura aquí. Tengo que lavarme las manos otra vez. Una vez más, por 30 segundos. Mientras trabajo vuelve esa sensación de temor. No, otra vez no, por favor, aquí no. Debo concentrarme. Pero me aterra pensar que alguien me contagie del virus. Pero ¿qué me pasa? Si un momento estaba bien. Ya no soporto esto, Dios.
Reviso las redes para saber qué pasa con la pandemia, pero me asusta lo que veo. Mis amigos me dicen que esté tranquila, que esto ya va a pasar, pero ellos no entienden cómo me siento. Tengo incluso miedo de ir a comprar comida. No sé qué me pueda pasar. Recomendaciones. Técnica que nos ayuda al manejo de la ansiedad en el tiempo de COVID-19. Ejercicio de relajación, respiraciones, yoga, meditación. Ejercicio físico regular, funcionando como un ansiolítico natural. Tener un buen manejo del sueño y buenos hábitos alimenticios. Tener muy buen sentido del humor y no sobrecargarse en labores, poniendo un límite a realizar. Saber pedir ayuda cuando es requerida. Identificar los pensamientos negativos. Psicofármacos cuando ya es una ansiedad física y es atendida por un profesional de la salud. Aprende a aceptar la ansiedad en vez de luchar contra ella, afrontando tus miedos. 3 de cada 5 colombianos pueden tener ansiedad diagnosticada, y este tipo de enfermedades podrían aumentar durante periodos de aislamiento como el que actualmente se vive por efecto de la pandemia del COVID-19. Adicionalmente, es importante que la ciudadanía conozca que se dispone de líneas de atención de salud mental en los diferentes departamentos y ciudades, las cuales reciben inquietudes y apoyo. A su vez, se está trabajando en un componente en la línea 192 del Ministerio de Salud y Protección Social, a la cual la ciudadanía puede llamar para solicitar ayuda ante situaciones de depresión o ansiedad.